Deme un please moment, ya lo saludo. Ando buscando una imagen muy importante que se me perdió. ¿Quién es Seth? Un primo. Le robé la identidad. Muy chistoso el men. Top chat, ¿por qué top chat? Chat en vivo, pendejo. Ok. Cambiamos el fondito porque. ¿Cambio el fondito o no cambio el fondito? El que tengo está raro. Escritorio. No, yo voy a hacer una escena para que esté el chat ahí. No me voy a fastidiar mucho. A ver. Disculpa que es Scargin. Y sobre todo Corvo, que lo pregunté, ¿eh? Es un juego ahí medio conocido. Es como de espaditas y todo el tema, ¿sabes? Eso es Skyrim, un jueguito ahí medio conocido. No es nada, en realidad. Recién está empezando a agarrar relativa fama, ¿sabes? Pero bueno. Voy a buscar la forma de poner el chat, denme un momento. Voy a silenciarme un poco. Mala verga. Sería añadir otra escena, poner el chatcito. Taylor.
Esperen. Ahora sí debería sonar. Bueno, medio cutre la cosa, pero no hay más. Vale, ahí debería funcionar. Ahí. Vale, chicos, ya los saludo. Voy al principio del chat. Saludos a Yasai, a Wolo, a Fakes. Lo tengo al lado, pero bueno. A Tomás, a Eus Torneo, a Efrito, Corvo, ¿qué tal? A Edwin, a Yanka, ¿cómo estás, amigo? Da Warrior, Cactus, a ver, ¿qué más? Oswaldo, ¿qué tal? ¿Cómo andas? FA, Fernán, ¿cómo andan, chicos? La música sigue. Sí, es que la música ya estaba puesta igual. O sea, esa se pone automáticamente en todas las escenas, no importa. El dilema es, ¿cómo se dice? El audio del micro, no lo había copiado a esta escena. Pero no importa. Joder con el perro. Ok, yo voy a cerrar la puerta en un momento que acá me están como que jodiendo mucho la vida, me están obstinando. Para ser honesto. Deme un momento. Antes tenía la felicidad de vivir solo, pero se me acabó. Me dicen. Bueno, chicos, ¿qué tal? Tanto tiempo, ¿eh? No estaba muerto, andaba de parranda. No, mentira. Han pasado muchas cosas últimamente. Espero ver los mods. En realidad voy a hacer mi build, la típica build que tenía, la de antes de que instalara el anniversary, que en teoría debería funcionar sin problema. O sea, ese anniversary lo que agrega son mods y no debería tener tanto problema. En realidad nunca agrega, creo que no tiene mod de texturas ni nada, así que no me he querido pasar al Anniversary Edition, dice que saca muchos errores. Sí, he escuchado que también tiene bastantes errores. En todo caso, se desinstala, ¿no? Y se instala el juego limpio, o sea, desinstalo la actualización. Pero bueno, después de pelearme con los mods, con la LE, compré el SE y estoy encantadísimo. Oye, sí, o sea, la SE tiene más, digamos, más estabilidad con los mods. No es que tenga más mods, porque creo que incluso tiene menos, pero sí está más estable. ¿Crees que valga la pena el Anniversary Edition? Es algo extra, o sea, tampoco es que sea la octava maravilla de actualización, pero tiene cosas interesantes. Más que nada, lo que más me gustó fue lo del modo supervivencia y todo lo difícil que puede llegar a ser el juego jugando en esa forma, pero más allá de eso, tampoco es que sea una actualización gigantesca o que te garantice 800.000 horas de diversión. Hay más de un parche para el Anniversary Edition. Estoy para todo el asesoramiento en todo sentido. Gracias, viejo. Yo no puedo jugar sin SkyUI. El SkyUI sigue estando o sea, debería funcionar igualmente en la Anniversary Edition. No debería tener problema. Porque sigue siendo lo mismo. O sea, es que sigue siendo el especial. El Anniversary Edition es como simplemente una compilación de mods. Los errores que da son por la integración de tantos mods. No, no es como si fuera otra versión completamente diferente de Skyrim, sino que es eso. Un montón de P Resurrection. Me parezco a él. No, no sé, no lo he visto nunca. Sé quién es, pero nunca lo he visto. Pero sí, chicos, debería tener completamente igual la compatibilidad. Yo tengo por ahí una imagen que obviamente voy a hacer trampa, pero voy a explicar por qué de cada mod. Donde tengo toda la build, porque a ver, yo experimenté muchísimo para conseguir que el Skyrim se viera como yo quería. Y ya luego, si se me olvida, porque obviamente se me va a olvidar todos los mods que había metido, no quería olvidarme. Hola Frank Crack, bienvenido viejo. ¿Para cuándo una partida de Morrowind Online? Morrowind Online. What the fuck? No entiendo, viejo. Ojalá lo hayan arreglado, pero no hace mucho. Mira, y es que hoy no funciona. En serio, no funciona en. Bueno, tampoco es que yo lo use muchísimo, pero ya veremos si funciona o no funciona. Creo que lo tengo por ahí porque era necesario para otro mod, pero ni idea.
Déjenme inicio en Steam primero porque tengo que poner la cuenta. Bueno, a los que se pasaron la otra vez sabrán que yo tuve un problema con la cuenta de Steam que no me quería agarrar la key de la Anniversary Edition. Y le pedí a un amigo que me creara una cuenta de Steam de su país para que me pudiera funcionar. No sé, Venezuela está bloqueado o algo así. Ni idea. No, es conmigo mismo, creo. Aquí debe estar la... Aquí está. No conseguía la otra cuenta. La tenía por ahí guardada. Dice... Viejo, no es joda. Es un mod para el Morrowind. ¡Hala! Qué interesante, sin duda. A ver, denme un momento, gente. Que ando... Esa cuenta, ¿qué correo le puse? ¿Qué correo le puse a esa cuenta? Vaya problema. Set contacto no es ni nada. Uy, tenemos un pequeño detalle acá. Bueno, técnicamente si lo instalo igual funcionaría para los dos, pero debe estar en Chrome. Pues resulta que no me acuerdo del correo donde pasé esa cuenta de Steam y me está pidiendo confirmación otra vez. Ah, mira otra cuenta. A la madre. Madre fail, viejo. Me gusta tu humildad. What the fuck. Gracias, amigo. Yo chequé si funcionó, pero tiene algunos errores. Viejo, no joda. Es un mod para Morrowind. A lo del aniversario. Qué interesante, ¿eh? Pásalo y... Bueno, escríbeme por Twitter o por otro lado, cualquiera. Y lo hablamos. Me gustaría, en realidad. ¿Te gustan los mods para que el juego sea más inmersivo o para que sea tipo más arcade? Inmersivo. Me gusta más. Pero es que en realidad los mods que yo utilizo es más enfocado a grabar escenas, ¿sabes? O sea, mejorar todas las gráficas del juego sin que rompa la... Se podría decirlo... Ay, la puta madre, tío. No me acuerdo del... Del correo de nada. Oh shit. Igual debería estar guardada acá, ¿sabes? Pero no sale la cuenta. Ese contacto no es. Estoy seguro de hecho. Bueno, lamentable, pero será en otra ocasión que logre probar si la Anniversary Edition funciona. Porque no sé qué pasó con la cuenta. Dice. ¿Qué correo electrónico? No lo tengo. Dice. Vuelve el paso anterior, introduce el código. Ah, qué triste, viejo. Bueno. Vamos a iniciar con la normal entonces. Qué sad. Coño. ¿Algún mod le da más dificultad a los NPC? Sí, hay varios. ¿Cómo instaló Parallax sin que se estalle. Se crashe el juego? Ya lo voy a decir. No voy a utilizar la Anniversary Edition, ¿vale? Creo que lo voy a cambiar el título del. Bueno, no me deja. Creo que YouTube aquí no me deja. No me deja. Tendría que cortar el directo. No voy a utilizar la Anniversary Edition porque por alguna razón, ¿vale? No, Google no tiene guardado la contraseña de ese correo y no tengo ni idea de cuál es. Tengo que probar, sinceramente, pero bueno, ya será después. Vamos a ir a la cuenta normal. Porque tengo normal. Sí, cambio de escena acá. Pongo el chatcito para acá. Que no estorbe. Dice, hay un video con un señor que te actualiza el Skyrim con todas las texturas y cosas en 10 minutos. Qué maravilla. Vale, yo le voy a enseñar una foto que tengo por aquí. Dice, chat, ¿dónde es que era? Escritorio, aquí está. Yo le voy a enseñar esta foto. ¿Dónde está? Escritorio, a ver si no se cuela nada raro. Ah, bueno, está en el otro monitor igual. Por el amor a Cristo, ¿me pueden...?
Yo, gente, quizá. ¿En qué otra saga te fijarías en mejorar el combate de Tess? Para mejorar el combate de Tess. No sé. Es que el sistema de combate de Witcher tampoco es que me guste tanto, ¿sabes? Es bueno, pero no es que me guste tanto como el de. Adiós. Quedé con eso. Aquí está la foto. Aquí está la fotito. Va a empezar. Dios santo, pero ya, ¿pueden dejarme hacer un puto directo en paz? ¿Puedes? ¿Sí puedes? ¿Ah? O te pongo a ti a cámara. ¿Sí? El Barabás que tengo en mi casa que. Israel, te voy a banear, hijo de puta. Hola, Z, te acabo de llegar. ¿De qué me perdí? Nada, en realidad, que se me jodió la versión Anniversary Edition. Bueno, no se me jodió en realidad. No recuerdo la cuenta en la que estaba. Sí, la cuenta, pero no el correo. Y necesito verificar. Vale, chicos. Voy a explicar. Este es mi build de Skyrim. Creo que aquí se ve lo más importante. Ya los mods que tenía hacia abajo eran específicos para cada video. Franco, muchas gracias, viejo. Este es mi build. Estos son los mods que yo instalo y el orden en que los instalo. ¿Por qué razón? Ya se los voy a explicar un poquito. El primero siempre va a ser. Este es el parche del el Special Edition Patch. Clásico para corregir bugs y todas las cosas. Del de Scroll Key. SkyUI. Porque es necesario a veces para otros mods que instalo luego. Static Mesh. Este es una corrección de texturas, por así decirlo. Una corrección de la malla de las texturas. Ansem Light and Effects. Luces, lucecitas, más facheras. Y aquí empieza la textura grande. Este mod de acá, el Skyrim 2018, pesa muchísimo. Porque son texturas muy, muy tochas. O sea, tengan en cuenta de que esto de acá, estas tres texturas que se ven acá, pesarán unos 30 gigas o más o así. O sea, pone texturas muy HD. Voy a abrirle al perro porque me va a dar un ataque aquí mismo. Culero. ¿Algún mod para el combate de Lee? Pero no tengo plata para mi PC. De combate, no sé. Dime qué buscas específicamente y tal vez te pueda recomendar alguno. Buenas noches, Leo. Bienvenido, viejo. ¿Cómo andas? Ok. ¿Cómo se llama? Estas son texturas ya. Skyrim, todo lo que diga Pathfusher, esas son las texturas. Bugfix es algo que también recomienda las texturas de Pathfusher. Y ya luego vienen. Todo acá está en el orden que se recomienda. Perforce Invasion, eso también creo que es algo recomendado. No recuerdo muy bien, pero todo esto está en el orden, por así decirlo. Esto es parte de otro mod, no es un mod por sí solo. Es como un parche que él pide. Obsidian Withered, estos son climas. Pero a mí me gustó más que nada por el Firulais este. Es que salió la doncella y como quedó aquí encerrado, pues quiere ir a acompañarla. Y empieza a llorar. Obsidian Withers son climas. Hacían Automatons, esto es para mejorar la calidad de la herrería del material enano, por así decirlo. Northern Realistic Lux, nubes volumétricas, se podría decir, nubes en HD, 3D, por así decirlo. Y pensar que el límite de espacio en consola es 5 GB. Sí, es que es una burrada. En realidad es una burrada lo que pesan las texturas 4K. Y incluso creo que la que yo tengo descargada son las 2K, no son las 4K. Pero bueno. Buenas, Seth. ¿Cómo va todo? Todo bien, Carlos. Aquí volviendo luego de un periodo bastante largo de inactividad. Que pasaron muchas cosas, pero ya eso lo vamos a explicar en un ratito. CC Caves, cavernas, mejor calidad para las cavernas, porque las texturas me gustan más la de esta que la de Pathfusher. Ultimate HD Files, esto es una. La pueden incluso obviar porque tampoco es tan necesario. Y cómo laguea las partes de fuego, incluso a mí me laguea el PC que estaría bastante sobrado para el Skyrim. Y aquí empieza ya lo que son configuración y personalización del. Harías un canal de Twitch. Tengo un canal de Twitch, pero no lo utilizo mucho. Voy a ponerlo por acá en el chat de todas formas. Voy a spamear un poquito el canal de Twitch. De hecho, ayer hice un directo con Axi, pero no lo promociono porque como he estado más desaparecido de lo normal, me pareció un poco. ¿Cómo se dice? Un poco cínico el hecho de decir, oye, vayan a verme a Twitch cuando no he hecho nada aquí en YouTube. Entonces por eso no lo hice. Pero no importa. ¿En qué parte de Barquisimeto vives, güey? Toda mi familia paterna es de allá. Soy del oeste, viejo. Soy del oeste.
¿De qué yo no juego? ¿De Elder Scroll qué? Yo no juego. What the fuck. Mira, viejo. Es fácil hacer esto. Y sí. Ya está. ¿Has probado el mod de Odinator? No, no, no. No lo he probado. Me lo recomendaron muchísimo cuando hice el video de los perks, pero no lo he probado. Te recomiendo Volumetric Lighting and Shadows. Mejora bastante. Gracias por ese follow. Creo que fue un follow, chicos. No, no tengo el. No tengo las. Las cornetas ni los audífonos están por acá y no me los he puesto. Todo en familia era allá. Han probado. Mejora la mayoría de la iluminación exterior. Voy a probarlo uno de estos días. Muy buenas, por los 9 tienes cara. Sí, tengo cara, no soy solo vos. Tengo cara, estoy medio ciego. Pero ahí ando. Por cierto, la cámara se ve mucho. Este es el teléfono, ¿vale? La webcam que tengo, que vale 10 pesos, no sirve para una verga. Entonces busqué la forma en que el teléfono funcionara como webcam y creo que se ve bastante bien. Estoy rodeado de luces, pero bueno, es lo que hay. Vale. Si has vuelto es porque se anunciará el nuevo Elder Scroll. Ojalá fuera eso, viejo. Ojalá. No volví a encontrar el SE en 1.97. No sé qué es eso, viejo. Ah, te referirás a la versión. No lo sé. Bueno, chicos, como decía, ya acá viene la personalización de los personajes, valga la redundancia. Total Character Makeover es para mejorar las caras. UNP Female Void Renewal, eso es para los cuerpos de las personas. Aesthetic Bronze son cejas. Teyes, ojos. Superior Lore Friendly, esto es para los peinados, que son lo más cercano que conseguí a los peinados del juego en HD, porque los demás son peinados súper extravagantes que no tienen nada que ver con la. Con la apariencia tradicional del juego. A mí debut on Silas es una combinación de armaduras. Y se ven que luego tengo armadura de hierro HD. Y eso es porque la armadura de Amida Bulldog Silent pone la armadura de hierro muy oscura y no me gusta porque le quita el tono clásico. La hace más realista, obviamente, pero le quita ese toque clásico que tiene y me gusta mucho para las escenas del Dovahkiin que se vea con la forma clásica y por eso se la pongo. Y el UNP Body Fit and Armor es para que con los cuerpos de las mujeres, que se lo estamos poniendo acá, que los mejora, se adapte la armadura a ese cuerpo. Esta es la forma en la que yo instalo los mods, así. Con este, el mod organizer y en este orden. ¿Por qué razón? Y hay muchas personas que se le crashea, ¿vale? Deme un momento, ya los leo. Hay muchas personas que se les crashea. Dicen, no sé qué está pasando, se me montan las texturas, el juego lo instalé y se crashea. Ven que tengo un montón de mods. La mayoría son texturas y corrección de bugs y todo el tema, pero son un montón de mods igual. La idea para instalar mods y que no se te crashee es que. Si se sobrescriben, por así decirlo, sea de la manera correcta. Es por ejemplo, tú no puedes poner primero que se carguen las texturas del personaje. Por ejemplo, no puedes hacer que se cargue primero el fuego antes que las texturas normales del ambiente. Por eso, el HD Fires no podría ir primero a que las texturas de P-Fusher. Puede que funcione si los pones así, pero te puede dar problemas a la larga. Y esa es la lógica. Primero pone los parches que corrigen bugs, que en teoría son estos tres. SkyUI no interfiere en nada porque es como un sistema aparte. Lo pongo así porque, como siempre se utiliza la interfaz, tiene que cargar en uno de los primeros. El parche Special Edition, el SkyUI, Static Mesh, que es otro parche. Y ahí empezamos por ejemplo, con las luces. Luego vienen las texturas. Primero se cargan las luces y las texturas. Va recomendado de esa manera por el mismo P-Fusher. Vienen las texturas y ahí primero se cargan las texturas que ven acá y luego vamos con los climas, que es Obsidian Withers. Luego vamos con los climas. Luego vienen las nubes, las otras texturas que es así en autómatas, CCKs, que son las cavernas y ahí sí puedes meter el fuego. Luego que termines de personalizar todo lo que son las texturas del mapa, ya ahí puedes empezar a personalizar los personajes, valga la redundancia otra vez. Esa es la lógica para que no se te cache el juego. Incluso igual se te puede crashear, pero reduce las posibilidades bastante. ¿Sabes cómo instalar el mod de Kirito de doble mano? Esos son con. Lo que pasa es que Finish ya requiere mucha preparación. O sea, Finish es para instalar animaciones. Sí lo sabría hacer, pero me tomaría un montón de tiempo porque se me olvidó. Pero luego lo hago. Tranquilo, problema. Luego subo eso. A ver si lo consigo, subo un clip corto a Instagram o algo así. Tengo una pregunta, ¿qué usas para instalar el mod en Skyrim? Utilizo Nexus y el mod Organizer. ¿Vale? Ya vamos a ello. ¿Vas a jugar el Elden Ring? Me encantaría, pero no tengo para el juego.
Y creo que la PC tampoco me lo corre. Noche más de los que uno cree. Te mando saludos desde Costa Rica. Hola Kevin, un saludo viejo. ¿Probaste el mod de Familiar Race que te permite exportar personajes de diferentes partidas y luego importarlos a la misma sola? Al menos funcionaba en la versión original. No, no lo probé. El mod de Vanilla High Remplacer también es bastante friendly. Sí, pero me gustó este. O sea, te digo, yo probé bastantes cosas y me gustó ese. Regret, probé ese mod y no me gustó tanto. O sea, me daba problemas con las pieles y todo el tema. Se veía bastante raro los personajes. Ningún juego se salva del. No, ningún juego se salva del Rune 34. Es la cosa. Ok, yo les voy a enseñar cómo se instala un mod. Tengo por acá el acceso directo. Déjenme un momento que se quito esto. Tengo acá el acceso directo del Skyrim. ¿Vale? Y la página que utilizo para instalar mods es la página más clásica que hay para instalar mods. Es Nexus Mod. ¿Vale? Pero hay una diferencia. Si ustedes tienen la versión Legendary Edition, deben poner acá Legendary Edition. Si tienen la Special Edition, pues buscan la Special Edition. Porque en Nexus hay como una sección dedicada a SE, a Special Edition, y una a LE, que es Legendary Edition. Yo voy a poner SE porque tengo la versión legendaria. Y bueno, entran al primer mod. ¿Vale? Esta es la página predilecta y la que la mayoría de personas utiliza para instalar mods. Es muy buena. Yo tengo la Legendary Edition, tengo que buscar los mods en Nexus en la parte de Skyrim normal. Sí, si tienes la Legendary Edition, buscas en la parte normal. Recuerda que Legendary no es que sea una versión súper mejorada, sino que es la que engloba todos los DLC. Special Edition sí cambiaron algunos scripts, por lo tanto le hicieron una sección aparte. Hay un NB, es el Sushi Legendary Edition y mi NB preferido. No lo he visto, pero vamos a buscarlo aquí. Sushi. Sushi. EMB. Se llama EMB, ¿en serio? Ah, en el Legendary. Ya está. ¿Qué tarjeta de video usas? Una 1060 de 6 GB. MSI, por si importa. Al menos que sepas poner mods. cuentan los diferentes juegos a pesar de llamarse igual. Sí, cuentan como diferentes juegos a pesar. Es que le cambiaron los scripts. Ya en ese punto sí le cambiaron los scripts. Por eso tienen diferentes secciones. Ok. Por lo que se dieron cuenta, acá no aparece ningún NB. Yo sí utilizo un NB y el NB lo pueden instalar al principio o al final. Como quieran, viejo. Como quieran. Eso en realidad no importa. Como quieran, pueden instalar al principio o al final en NB. Yo lo voy a instalar al principio porque creo que es más sencillo y se van a perder menos, ¿vale? Necesitamos abrir la carpeta del juego. Si tienen el juego en Steam, ¿vale? Si tienen el juego en Steam, pues se van acá a administrar y ver archivos locales del juego. Si tienen el juego en Steam verde, como le dicen por ahí, pues buscan la carpeta donde se instaló y ya está. Voy a entrar a SE porque tengo la legendaria. Setfer. Ah, sí, cierto. Qué pendejo. Vigilant es el mejor mod, sí, es buenísimo ese mod. Lo probé, pero por off, por así decirlo. Acá no hace Skyrim ni parece Skyrim. Esa es la idea de mi build. La idea de mi build es que mejore todas las texturas del juego, pero sin perder, ¿cómo se dice? La esencia del juego, sin que parezca otra cosa, ¿me entiendes? Con el mod Analytica no se necesita Vortex, no. El mod Organizer es otra cosa. Primero vamos a instalar el mod Organizer. No lo tengo, ¿verdad? No, yo formateé la PC hace nada y creo que no lo tengo. ¿Lo tenía instalado? No. Vale. Vamos a instalar primero el mod Organizer. Easy. ¿Cómo consiguen el mod Organizer? Aquí mismo en Nexus. Se van a mods, buscan trending. Y aquí va a aparecer. What the fuck, perdón. Mods, top files, perdón. Ando medio pendejo hoy. Y es el primero, o sea, el primero que se descarga. La SE es mucho más estable con los mods. Exacto. O sea, tiene menos, pero la SE es mucho más estable. Ah, mira, pendejo. Gracias por decirme lo de la resolución, viejo. Es un poquito más larga que 720p. Ok. Files. Para descargar cualquier mod o cualquier archivo de Nexus vas a hacer exactamente lo mismo. Entras al mod, le das a Files, que sería archivos en español, y vas a buscar. Siempre el primero es más reciente, ¿vale? A veces conviene más descargarlos de abajo. Pero por lo general se descarga siempre el primero. Y aquí descargamos el archivo. Tienen que tener una cuenta porque si no, no lo va a descargar. Esperemos acá que la cuenta esté logueada porque qué pereza. Odio.
¿cómo se dice? Formatear el PC y que esto pase. Va, ya está, me lo guió, vale. Le va a salir esta página y le dan Slow Download. Sí, tiene un límite de descarga cuando descargas por cuenta normal, pero tampoco es que sea tan descabellado, por así decirlo. El Special Edition a mí no me corre ya que tengo una tarjeta que utiliza Direct 9. Es una. Debería. Bueno, no sé, viejo. O sea, de verdad. Lo que pasa es que yo tuve. No tuve una transición intermedia, ¿sabes? Yo jugué Skyrim muy mal con un Celeron integrados de Intel Graphic 2000 o algo así. Y luego pasé. Luego pasé a un. ¿Cómo se llama? A un i7 de tercera. Entonces el cambio fue bestial, ¿sabes? ¿Cuál es tu raza humana favorita? Los bretones. Los bretones son maravillosos. O sea, ok, ya tenemos el motor organizer. Van a instalar de la manera más normal posible. Si es preferible, ¿vale? Instalan en el disco que tengan espacio porque esta cosa suele instalar archivos temporales, ¿vale? Y yo como tengo un SSD que tiene como un poquito... ¿vale? Tiene un poquito de... No se tienen que instalar tantas cosas en el SSD. Voy a instalarlo aquí normal. Toda la vida, siguiente, siguiente, crean archivo y ya está. Muchas gracias. ¿Tienes Windows 11? No, tengo Windows 10. Pasa que está personalizado. O sea, personalizado no. Simplemente que lo agregas vínculos para pa centrar los iconos. Se me hace más fácil porque mi ojo izquierdo ve menos y me cuesta conseguir los iconos. Me descargaré el SE. Bien viejo. ¿Has visto Berserker? No. Empecé a ver la versión animada, o sea, el anime, y no me gustó. La animación no me convenció nada. Pero bueno. El i7 3. Esto es una leyenda. Yo tengo el 3770, pero no el K, la versión normal. Ese mismo. El K es una leyenda. La versión que yo tengo es muy normal. Ok, ya que tengamos el mod organizer, vamos a abrirlo tranquilamente, como se abre normalmente. Creo que ni siquiera te necesitas que te crear, iniciar como administrador o algo. Le damos acá. Nunca mostrar esta página de nuevo. Le damos siguiente. Instancia global, esto no importa en realidad. Y aquí te pide que busques el juego, ¿vale? Te pide que busques el juego. ¿Cuándo una colaboración con el Gerber? Me preguntan eso todo el tiempo y yo también me lo pregunto. Pero si no subo videos, ¿qué voy a hacer? Pero ya volvemos. Leer el manga no tiene desperdicio. Pasa que leer en pantalla me cuesta mucho, ¿sabes? Pero es por la vista. Aquí buscamos el juego, ¿vale? La carpeta del juego específicamente. Ya saben. Si tienen Steam verde, lo busca donde sea. Yo lo voy a buscar donde se instaló, tal cual. Según yo, ¿vale? Carpeta de instalaciones. Perdón. Aquí debería haber una Steam Library, Steam Mats, Commons, Fallout 3. Debería ser este. En teoría debería ser este, ¿vale? Y ahorita probamos de todas formas. A ver. Steam Mats, Steam Commons. Sí, es acá. Vale. Y ahí le damos Next. Te va a decir. Esta de acá. Esta de acá que dice incluido un load, mod, profile, over. Esto es una carpeta de archivos temporales, ¿vale? Esta carpeta, meta, busquen un lugar donde tengan bastante espacio. Porque aquí es donde van a guardar todos los mods. Recuerden que si ustedes instalan un mod de 16 GB, obviamente ese mod va a pesar en el juego, ¿sabes? Y se va a guardar. Entonces es preferible que lo guarden en un sitio. Voy a poner por acá, no sé. Voy a crear archivos. Aunque yo puse aquí archivos temporales. Voy a crear una carpeta. Archivos temporales. Pasa que esto es para no llenar el SSD más que nada. Advanced Auction. No, dejan todo eso así normal. Dice Connect Nexus. Bueno, aquí te pide que conecte la cuenta de Nexus. A ver si es en... no es que sea tan necesario tampoco, pero lo hagas. Y ya está. Vamos otra vez a esta cosa. Y le damos Next. Ahora sí, Next. Y ya tendríamos la instancia creada. No, no quiero ver tutoriales, gracias. Dice, modo organice, no se toma del link. Asociar. Aquí le dan yes, ¿vale? Es para que asocie los links de Nexus. Ok, ya tenemos. Y primero leer el manga. Que ya va, un momento me perdí. ¿Vas a hacer videos mucho más seguidos? Sí, pretendo. O sea, tengo muchas ganas de hacerlo ya. ¿Quién es el caballero tan apuesto? No lo sé, viejo. Tú dime.
Ya los leo. ¿Cuándo la colaboración con el Gilbert? Tengo muchas ganas, voy a planteárselo ya cuando agarre la actividad relativamente normal del canal. Se lo voy a plantear a ver si le apetece y a ver qué se da. Aunque también está la 1900, es un anime normal. Podría mirar esa versión de Berserker. Pero la animación de los nuevos no me gustan, viejo. Me alegro mucho que te vaya mejor. Sí, voy a hacer videos más seguidos. A alguien más se le crashea a veces cuando los compañeros matan a un gigante primera vez. No, nunca me ha pasado. Si quieres ver Berserker, tienes que verte el anime de 1997. Lo haré. Me lo voy a anotar. Primero leer el manga. Ahí está lo complicado. Si tengo mods con Vortex, puedo instalar Mod Organizer. Sí, vale, pero no se pasan los mods. Ten en cuenta que lo que hicimos acá, el pequeño tutorial que hicimos, es para crear una instancia. Una instancia es como una sesión aquí en Mod Organizer. Lo de Vortex no se pasa, ¿vale? Entonces, acá ya tienes que esperar. Creation Cloud, Survive Mod. What the fuck? Curious, Fish. Vale, aquí no importa, en realidad. Special Edition Launcher, en teoría. En teoría. Acá no tengo instalado el Special Edition. Digo, el Special Edition, no el. De un momento acá. Dice punto de encuentro, página de la tienda. Mod Organizer, cómo te odio y te amo. A mí me encanta Mod Organizer. Te digo que probé Vortex y no me gustó tanto como el Mod Organizer. Mala suerte que Kentaro está con San Pedro. Vale, ya me hicieron un spoilazo ya aquí. Comprar el Scroll Special Edition. What the fuck, ¿por qué me sale comprar si ya lo tengo? No tiene sentido. Voy creación esto. Dice añadir al carro. Creo que no tengo el DLC igual. Es que aquí no lo tengo. Estoy seguro que aquí no lo tengo, pero bueno. No importa. X, pues. Espero que me haya agarrado la sesión. Pasa que aquí me salen. Si se dieron cuenta, detectó. Yo tengo una parte donde tengo instalado el Skyrim, el Anniversary Edition. Lo tengo instalado acá. ¿Ven? Este es el Anniversary Edition. Y espero que no esté detectando ese, porque si no, sí podría tener problemas. El directo va a quedar en el canal. Sí, va a quedar en el canal, pero luego lo voy a cortar en partes, por así decirlo, para que el tutorial se entienda mejor. El anime de los 90s, ¿qué versión de ese tienes? La versión que más reciente te deja tener Steam. Ok. Vamos a instalar el NB. El NB se le confunde mucho a muchas personas, a mí también. No, 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 no crean que soy el. La excepción, me costó muchísimo. Saludos al Viking Cat que me enseñó a instalar mods. Apunte de tutoriales, pero bueno. Lo primero que vamos a buscar en Google, ¿vale? En Google. No necesario es que sea en Nexus. Vamos a buscar NB series. ¿Vale? Vamos a buscar NB series. Vamos a entrar acá. ¿Ven que dice Skyrim Special Edition? Hay una parte, una sección en esta página donde puedes buscar la versión legendaria. Pero yo como tengo la Special Edition, voy a entrar acá. Vamos a descargar, bajamos el todo, descargamos la última, o sea, la primera que sale acá. Vendría siendo la última versión. Le damos un clic, bajamos de vuelta y le damos download. Aquí se va a descargar un archivo que es una carpeta. Bueno, archivo comprimido, pero dentro hay una carpeta. Eso no es spoiler, el mangaka se murió. Ah, ya, qué sad, viejo. Ok, vamos a esperar que descargue esto y instalamos el NB. Ojalá esto sea de verdad la versión normal, ¿sabes? O sea, debería. Voy a configurar acá. Siempre me pasa que configura y me pone otra resolución de pantalla, pero bueno, cosas de la vida. Ok. Vamos a instalar lo necesario y ya luego instalamos la otra cosa. Vale. Tenemos esto. Ignoren esta cantidad de cosas que tengo acá. Voy a intentar moverlo al escritorio. No con todos voy a hacer esto porque este escritorio es del SSD y bueno. Pero aquí tenemos el NB series. Como toda la vida descomprimimos, o sea, creo que no tiene pérdida descomprimir un archivo con WinRAR. Pero aquí sí. Vale. Tendremos la carpeta de esta manera. Joder, la cámara anda un poquito atravesada. Ok, tenemos la carpeta de esta manera. Vamos a entrar en la versión que dice Reaper. La segunda carpeta, ya está. En esta carpeta vamos a copiar los siguientes archivos: NB Series, DLL, el compiler, este de acá,
y este. Estos cuatro archivos, se podría decir. Creo que este ni siquiera es necesario. Creo que sí es necesario. Bueno, vamos a copiar estos cuatro archivos. Únicamente estos cuatro, los otros no son necesarios, ¿vale? Le vamos a dar copiar y nos vamos a ir a la carpeta del juego. ¿Dónde está la carpetita del juego? La dejé por acá. ¿Qué tal? No, esta no es, puta madre. Aquí está la carpeta del juego. Y lo pegamos aquí suelto. Sin problema, ya está. Ahí tenemos instalado. Me dio muchos problemas la última versión de Skyrim con el SSK. Te deseo la mejor suerte. Dale, viejo. Ahí tenemos el NB. Ahora tenemos que buscar la versión de NB que queremos hacer. Porque el NB es como un sistema. Y lo que tú buscas aquí en Nexus es los pret. ¿Cómo decirlo en español? Las versiones de las personas, por así decirlo. Yo el NB que utilizo es RudyEnv. Así se llama. Ojo, que aquí también se confunden bastante. Hay varias versiones de Rudy. Pueden ver que aquí dicen Obsidian Withers. Aquí hay otra que dice NB for Obsidian Withers LFX on Lux. Aquí dice Wither for NB Patch. Rudy en no sé qué cosa. Aquí dice Archeonium Withers. Es porque son versiones para diferentes mods de climas, ¿vale? Tommy, bienvenido viejo, ¿cómo andas? Son versiones para diferentes mods de climas. Yo utilizo Obsidian Withers, sí es cierto. Pero, ¿vale? Estos son los mods requeridos, como pueden ver acá. Pero si vas a utilizar, por ejemplo, Lights and Effects, ¿ok? Lights and Effects, tienes que buscar que sea compatible, ¿sabes? Por ejemplo, Vanilla Light. Esta versión es para los que no utilizan mod de climas. Esta versión que está acá. Vanilla, para iluminación vanilla, tal cual, así dice. Vivid White, este es para otro mod. Y si van a utilizar, por ejemplo, Winter Season, ese es otro. Pero para el que yo estoy buscando es, creo que el primero. Obsidian, requerido mod necesario para que trabaje correctamente. Vale, este es para Obsidian, tal cual. Obsidian Weird, LFX, no sé qué, for Obsidian Winter Season. Es así. Este es el que yo necesito. Si ustedes van a instalar una versión diferente, por así decirlo, van a instalar una versión, no van a instalar el mod de climas, van a instalar para la versión normal, para iluminación normal, ni siquiera van a utilizar el FX, pues se descargan el que dice Vanilla Lighting. Un saludo, no me dan los tiempos para ver el directo, pero espero que subas partes o lo dejes así. Voy a resumirlo, sí viejo, muchas gracias por haberte pasado por acá, un saludo. Yo tengo, según tengo yo, espero que todavía lo tenga, descargado los mods por acá. Según yo, Games, a ver, según yo tengo descargado los mods. Espero que sí, porque si no, creo que no me da el tiempo para descargar las texturas. Archivos temporales, carpeta de instalaciones, descargas. Debería tenerlo, es que no. BFX, ¿será? Apps. Pues creo que me valimos verga, perdí también los mods. Frase de Skyrim, Overline, nueva carpeta, proyecto. No, pues qué triste eso, weón. Pues sí, perdí los mods. F, hay que descargarlos. Bueno, no importa. El tema son las texturas, pero en todo caso sería. Quedaría el tema, ¿vale? Quedaría el tema explicado, el de cómo instalar mods. Esto vendría siendo todavía el AMV, ¿vale? Estoy descargando la versión del AMV. Después de instalar los mods, abrirás el Skyrim para mostrar los cambios que pueda. Sí, lo voy a mostrar. Pero el dilema es la textura, ¿sabes? Creo que me dará tiempo de descargar nada más las texturas de 2018, porque las otras pesan mucho más, ¿sabes? Las de 2020 pesan mucho más. Entonces creo que va a tocar. Pero ahí vemos. Mientras tanto podemos charlar y todo el tema. Voy a ir abriendo el Skyrim ya cuando haga un cambio significativo, por así decirlo, para mostrárselos a ustedes. Déjenme. Lo que pasa es que. Sí, no hay problema. Buen día, no sé si para el aniversario, pero prueba. Pasa que el aniversario lo tengo en otra cuenta de Steam y me pide confirmación de correo y no me acuerdo el correo. O sea, yo creé uno nuevo porque los otros estaban separados. Ocupados, perdón, pero ya no se me olvida. No hay noticia del Skyrim 2, no.
Lo más cercano que tenemos es el Starfield y todavía falta bastante, así que del T6 años, viejo. Yo estoy esperando más que nada la Bowet, o sea, pronto, por así decirlo, aparte del Starfield, que no me llaman mucho los juegos del espacio, pero obviamente lo voy a probar porque es Bethesda. Pero, por ejemplo, si sale Abowet, que es una. Es el RPG que va a sacar Obsidian, sí le tengo muchas ganas. Pero tampoco han anunciado nada. Hicieron un teaser hace, qué sé yo, 2, 3 años y no ha salido absolutamente nada. Me gustaría que sacara Obsidian ese RPG, se veía bastante bueno. No sé si lo llegaron a ver, pero se veía muy, muy, muy bueno ese juego. No sé si lo vieron. Vamos a. ¿Cómo se dice? A buscarlo para que. Si, para el que no sepa qué es. Todavía. Is, no, vale. Bowet. Trailer. Dice: yo solo quiero ver el desmadre de todos los. Sí, yo también, yo también. Este es el juego del que les hablo. Es de Xbox. Bueno, actualmente es de Xbox y todo el tema. Oficial trailer anuncio. Hace un año. Hace un año. Ya la compré de Bethesda fue hace un año, madre mía. Bueno, pueden ver esto. Es que es una maravilla. O sea, lo que te da a entender es que tiene un ambiente parecido al de Skyrim. Por lo menos el ambiente. No We sé have si el estilo de juego always será el mismo. known war. Pero se ve bastante interesante. Y recuerden que Obsidian hizo el Fallout New Vegas. Así que ganas le tengo, viejo. Ya muchas ganas le tengo al pinche juego. Pero bueno, hay que esperar a ver qué pasa. ¿Te gustan los Souls? No he It probado el primero, falls ahí te our lo digo. empire. Pero sí me llaman mucho la atención, pasa que no le he dado la oportunidad. Turn heroes into queens and kings. Como la And típica flecha. decimated our foes. Y ahí se ven como unos no muertos, ¿no? Al parecer mueren también igual a los de Skyrim, pero Now de un our solo oaths golpe. are lost Pero lo que quiero for que Sigmar. entiendan es el ambiente que genera es parecido al de DS. Obviamente no hay que comparar porque son But you sagas must completamente face the distintas, pero monsters. al ser un RPG de Obsidian, miren esa. Dios, es que Our esa seas belleza me have dio un hype fallen. en su tiempo. Y viene algo enorme. No sé si será un gigante, un golem, un troll, no sé qué Is cosa an será, oath pero worth the ese weight of a juego crown. me llama mucho la atención. Ojalá salga pronto. Pasa que no han anunciado nada, nada. Esto lo subieron ya luego de la compra de Bethesda. Lo subieron después cuando Bethesda lo compró, pero no han anunciado absolutamente nada más luego de eso. Entonces es un pequeño detalle. Por lo que sé, Microsoft mandará al carrizo el motor gráfico de Bethesda después de casi 20 años. Sí, es algo bueno también. Ok, chicos, ya tenemos descargados los archivos del RudyMV. Vamos a descomprimir, como siempre, ¿vale? Sin tanto problema. No tengo nada aquí extraño, ¿no? Creo que no. Vale. Buscamos la carpetita. RudyMV, vale, acá. Ven que hay un montón de carpetas y esto es por lo que se confunde más que nada la gente. Hay una cantidad ridícula de carpetas y esto es nuevo. Pero por lo que veo acá, metieron literalmente todos las versiones de Obsidian Wait. Metieron el Rudin for Bash, NB por. O sea, metieron varias versiones para Vanilla Clux, un montón de cosas, mira. Vanilla Clux requerido, 4K, un montón de cosas. La carpeta que nos interesa a nosotros es esta de acá. Perdón, esta. ¿Ves? Esta carpeta de acá. ¿Ven que dice RudyMV Obsidian Widgets requerido? Este es el parche para Obsidian. Para Obsidian. What the fuck? ¿Por qué tiene esta configuración? What the fuck? ¿Qué mierda hicieron con este mod, weón? Ah, ya entiendo. Creo que este mod está hecho para instalarlo directamente con el mod organizer. Porque la versión que yo descargué en su tiempo salían los archivos sueltos y ya está, no hay tanto problema. Addons adicionales, vamos a ver si te. Sí, es tal cual. Este está hecho mucho más sencillo. Instalar mod aquí en Mod Organizer y te deja instalar estas cosas. Y aquí te permite instalar unos parches. Muy fáciles, ¿vale? Muy fáciles. Vale. Está sencillo la cosa. Están haciendo más fácil instalar mods actualmente. Se ve genial ese juego. Sí, se ve brutal ese juego. What the fuck, Grip. vale. Me dice que necesita los archivos de.
de Obsidian Withers, así que vamos a instalar los otros mods primero. El detalle, ¿vale? Es que según mi imagen de aquí de... Primero necesitamos el parche del Special Edition, ¿vale? Ese parche es un clásico, gente. O sea, es un clásico ese parche. ¿Por qué razón? Porque te corrige un montón de errores. Lo pueden buscar aquí en Trends. O sea, en Top Files, en el top de Nexus. Porque es uno de los más descargados, obviamente. O sea, es súper necesario instalar ese mod. Ok. Para que se hagan una idea, este parche voy a ponerlo a descargar y mientras les comento para qué más o menos funciona ese parche. Aquí en las fotos te dice más o menos, o sea, te da a entender para lo que funciona. Este, el que dice Market con verde, ¿vale? Sí, la Legendary Edition sí tiene. El Special, claro que sí, este es el parche para el Special Edition. La parte izquierda, el que dice Market en verde, es la versión original de Skyrim, sin parchar. Tengan en cuenta que es algo tan básico. El banderín, el estandarte, disculpen, de una comarca está así, una tela sin nada. En cambio, lo que hace el Special Edition Patch no oficial es corregir esos pequeños detalles. Pueden ver que el de la derecha tiene el logo de Market porque se lo agrega este parche. Se han dado cuenta que la versión normal es el papel brilla como si tuviera fluorescencia o algo así. Bueno, también corrige ese error. Esto viene siendo que le quitas, si no me equivoco, cuando le sacas el corazón de espino, sigue viéndose con el corazón de espino. Este parche hace que no lo tenga, o que lo tenga, en el caso de que esté vivo. Estos serían piedras, no entiendo del todo. Ah, bueno, aquí te da la explicación, ¿no? De que corrige un poco la malla. Ya para esto, más específicamente es Smim, pero en general para eso funciona el mod. Corrige la malla de algunas cosas, algunos diálogos, algunos errores. Pueden ver algunos errores de los trajes y todo el tema. En general corrige muchos bugs, no te los dice todos aquí específicamente. Las notas sí, pero por lo general es así. Ok. ¿Por qué recomiendo Mod Organizer? Porque es súper sencillo instalar mods. O sea, es muy fácil, ¿vale? Descargué el mod del parche. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Nos vamos al Mod Organizer? Le damos a File, ¿vale? Instalar mod. Buscamos el archivo RAR. No tienen que descomprimirlo ni nada. Buscamos el archivo RAR. Seleccionamos y le damos a abrir. Pónganle el nombre que quieran. Si quieren identificarlo de otra manera, lo identifican de otra manera. Y le damos acá. Esto aquí es que el programa está extrayendo los archivos del mod, ¿vale? Y ahí ya está activado. Si le damos un clic, se activa el mod. ¿Ven que sale en la orden de carga del juego? Pues ya está. Voy a abrir el juego para ver si se activó este mod, ¿vale? Voy a abrirlo. A ver si se guardó la configuración. corrige todo lo que Bethesda le dio pereza. Tal cual. Corrige todo lo que Bethesda le dio pereza hacer. Porque no tiene otro nombre, ¿sabes? O sea, era algo súper sencillo. Una tarea súper básica que tenía que hacer Bethesda y no lo hizo. Pero bueno. Ya es algo que se sale de nuestras manos, por así decirlo. Es como Nexus Mod Manager. Sí, pero es más simplista en visualmente. Pero para mí más útil y agresivo en el torno de mods. Es mucho más sencillo. Ok, voy a abrir el juego, pero denme un momento que tengo que poner la escena acá. Porque si no, no se va a ver. Capturar juego. Ventana específica. Skyrim Special Edition. Vale, a ver. Captura. Captura, sí está capturando, ¿vale? Perfecto. 1280x720. Capturando bien. Captura juego. Dice 9 series, copylighter, the child, reluce compilación, the fit to the cache, dice driver settings. Dice. Con esto no tiene que abrir. Creo que el parche no, para el parche no. Pero que me estoy dando cuenta que me está detectando es el. ¿Cómo se dice? El NB. Y como no le metí ningún archivo de NB, puede que falle el juego. O sea, porque no le metí ningún archivo del NB, tal cual. ¿Ven que por algo tan simple se te puede crashear el juego? Súper ridículo, pero bueno, es lo que hay, viejo. Bueno, voy a meterle el NB. Lo instalaré directamente acá, me va a dar igual. RudinB,
Vanilla Clouds, estos son parches. Tengo que activar los parches de mods que pretenda meter más adelante. Vanilla Normal Games. Dice Nike AA Version. Nada más de esto, o sea, es que no me... me da igual. Y lo que dice mi compañero, por si acaso, por si el juego anda medio raro, le vamos a meter el SKSE. Esto no es necesario que lo busquen acá en Nexus. O sea, preferiblemente búsquelo en Google, porque le va a salir directamente en el primer link. Esta cosa es un plugin, un parche, o no sé, un lanzador. Algo que le da más prioridad al juego o permite que funcione. No sé la versión técnica de esta cosa, pero en general es así. Va a descargar para su versión de Skyrim. Ven que dice Classic, Anniversary Edition, Special Edition y BR. Yo tengo el Special, por lo tanto le vamos a descargar. Esto no hay que hacer gran cosa. Igual, este es otro parchecito. Ten en cuenta de que es preferible. Lo puedes instalar en cualquier momento, pero si lo instalas al principio, pues mejor. No hay tanto problema. Voy a cerrar esta cosa porque me va a pedir abrirlo de nuevo. Ok. Lo clásico. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dios, tengo tantas cosas aquí, tío. ¿Dónde estás? Aquí está. Vale. ¿Qué vamos a hacer acá? Control E. Copiamos. Nos vamos a la carpeta del juego. Espero haberla dejado abierta. No está abierta. Soy boludo. Archivos locales. Y pegamos. Ya está. Con lo que van a iniciar el juego es con esto. Si tienen mod organizer, él automáticamente, teóricamente hablando, se los reconoce y le da para lanzar el juego con eso. ¿Vale? Teóricamente. Ok, aquí está. ¿Ve? SKS. Ahora sí vamos a iniciarlo. A ver si el juego le da la gana de iniciar. ¡La puta madre! Nueva versión de Skyrim, test versión SKS Supports. Bro, creo que me está detectando los dos Skyrim. Qué sad. Va a tener que formatear este disco. Me está detectando la versión Skyrim como si fuera el aniversario. Y no es el aniversario, ¿sabes? No es la versión aniversario. Ah, es lo que tú decías, ¿no? Que el SKS está dando problemas últimamente. Vamos a ver si inicia normal entonces. Pasa que el SKS es muy necesario para lo... ¿cómo se dice? Para los mods. O sea, es indispensable, de hecho. A ver, abre. Es lo que decía, ¿quién fue el que lo dijo? Instala el loot. El loot es buenísimo. Perdona mi ignorancia, pero usted todavía vive en Venezuela. Sí, sí, vive en Venezuela, viejo. El Special Edition aún no tiene parche en oficial. Si lo tiene, ya lo respondí. Por aquí dijo alguien. Suerte instalando el SKS que dijo. Yo aún no he instalado el parche de aniversario porque es una mierda. Sí, te lo creo. Da problemas. Y creo que no solo dio problemas porque es algo que le agregaron al juego y está causando errores en todo, ¿sabes? Ahí está iniciando el juego. Pero inició muy mal. O sea, inició muy lento. No sé por qué. Tardó mucho en abrir. Pero bueno, Bethesda con sus cosas. Me está detectando la versión normal. El logo está en... mira, dice, ya está disponible el Anniversary Edition. No quiero nada, viejo. Vamos a ver si carga la partida. Esto sí lo guardé, obviamente. Esta es la partida del... ¿cómo se dice? Que estábamos jugando con... en directo. Sin el SK no se puede usar el SkyUI. Exacto, no se puede usar. Pero los otros no lo requieren. Creo que además del SkyUI, creo que los otros mods que voy a poner no lo requieren. Pero ese es el detalle. Si consigo una versión que funcione con esto, se las pasaré luego. Pero ponerme a buscar haría esto mucho más tedioso y largo, ¿sabes? Pero bueno. Nos vamos a ir a Carrera Blanca, que es lo clásico de la vida. Y buscamos los banderines. A ver si se instaló el parche no oficial. Si esto no se crashea o no le pasa algo. Bethesda está cagando el juego. Pero bueno. Buscamos acá. Cuenca del Dragón. Dice... No puedo viajar rápidamente a este lugar. ¿Por qué no puedo? What the fuck? ¿Por qué no puedo viajar de este lugar? What? No se puede viajar rápidamente de este lugar. ¿Pero por qué?
Alguien me explica por qué. Hola, Rafa. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, viejo? Yo renovato con esto de los mods. Sí, todos somos novatos. Yo tampoco soy muy bueno. O sea, estoy enseñando más o menos lo que yo hago. ¿Ven que el Skyrim se ve relativamente igual al de toda la vida? El detalle viene siendo que corrige bastantes errores, ¿sabes? Pero se imaginan el parche no oficial corrigiendo errores y Bethesda creando unos errores nuevos. Es el. Es que no me lo creo. Estás en modo supervivencia. Ah, sí, pero. Ah, esta partida está en modo supervivencia. Sí, es cierto. Pasa que este no es el Skyrim con el parche, pero como que se queda. Mira, por ahí andaba Remy, creo. No, no anda Remy. Pobre Remy. Ok. Vamos a llegar a Carrera Blanca o algo así. ¿No hay un banderín acá en Riften? ¿Qué Riften son tan agarrados la gente? Vamos ahí. Dice, sí, estoy en supervivencia. O sea, esta partida estaba en supervivencia porque es la partida de Winterhold. Creo que es esta, ¿no? No, no me acuerdo. Winterhold es Hibernalia, creo. Qué triste. Buenas, Joaquín. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo andas? A ver si me lleva. No, una armadura de Stalrind. Spoiler. Hablaba de estupideces mucho rato, cansa. Ok, estamos en carrera. Mira, se está muriendo el personaje. Sí tiene la versión supervivencia, pero es que no tiene sentido. O sea, pasa que cargué una partida que estaba. Ah, bueno, mira, ya está. No hay que moverse mucho. ¿Ven que el banderín tiene el logo de carrera blanca? Bueno, eso lo hace el mod que acabamos de instalar. Bueno, me voy a salir de acá. De una. Todo bien, ¿y vos? Bien. Viendo que Bethesda está cagando cada vez más su juego, pero no pasa nada, gente. Ok. Ya instalamos el Unofficial Skyrim Special Edition Patch. Vamos a buscar Static Mesh Improving Mod. Eso corrige las mallas de los juegos, ¿vale? O sea, la malla del juego. Ponemos acá en el buscador Smin. Creo que se escribe así, Smin. Estoy configurando el modo familiar o algo así. Bueno, lo buscamos acá en el top también. Static Mesh Improving Mod. Esta cosa, mientras lo descargo, se los voy explicando por qué. Viene siendo, ¿vale? Esto viene siendo. Corrección de mallas del juego. Ya te jugaste los ARK. Lo probé y no me gustó tanto. O sea, no sé si porque lo probé muy poco tiempo, pero veía el juego con demasiadas animaciones y algo lento. Pero sí lo probé, viejo. Ok. Pueden ver, aquí ya te da una idea de lo que hace el juego. Esta, la vanilla, es la versión original del juego. El que dice es min, ya este está corrigiendo que esa cuerda no parezca cuerda, ¿sabes? Eso es lo que hace. Sí, vete dando más boots. Esto lo que hace es min, corrige un montón de problemas de mallas, de objetos, de cosas así. Por ejemplo, ¿ven esto? O sea, no sabes si es una cuerda o es un banco. Entonces, aquí te lo mejora. Aquí también te mejora el 3D, el acabado de las líneas de los lingotes. Esto vendría siendo el carbón o la minería, todo el tema. Aquí se ve más claro lo de las cuerdas todavía. Lo de los banquitos. Esto corrige un montón de cosas. O sea, este mod es relativamente pesado, pero no influye en el rendimiento. Esto hay que aclararlo. Este mod no influye prácticamente nada en el rendimiento del jugador. Los NB sí, las texturas también. Las luces adicionales también. Pero los que son corrección de texturas, de corrección como este tipo, no influyen tanto en el rendimiento del juego. Así que se lo pueden instalar y probar a ver si cómo les va. Ven los esqueletos. O sea, corrige un montón de cosas. O sea, si te pones a ver los loops, el archivo donde detallan las cosas que hacen, es una locura, ¿sabes? O sea, un montón de cosas. O sea, no tiene sentido que esto se vea opaco, tan opaco, y ellos lo arreglan, ¿no? Seguro que antes de sacar el Scroll 6 sacan el Skyrim 2, tal vez. ¿Ves? Agrega un montón de malla, te describen la razón de por qué. Mira, miren lo del. Es que. La perilla, ¿vale? La perilla de la puerta. ¿Ven que se supone que es un círculo, pero en realidad no es un círculo? Porque está como fraccionado, como fragmentado, se le notan mucho los píxeles. Pues este mod agrega ese tema. En todo hace, o sea, agrega un. Es que arregla muchas cosas, Min. Que los tomates, tío.
No sabes cuántos mods de tomates hay en este juego. Lo de las cuerdas, ven lo de las cuerdas acá, aquí te mejora las cuerdas, mejora un montón de cosas. En general, Smith es muy buen mod, o sea, muy, muy, muy interesante. Lo descargué, no lo descargué, a ver. Uy, aquí está el detalle, ¿eh? Aquí está el pequeño detalle. Ya me puso limitación de ancho de banda. Y va a tardar un... va a tardar muchísimo en descargar. Ese es el detalle. Bueno, qué fail. Seguro, seguro cuando... Es que deben estar en algún lugar. Yo no borré nada de la carpeta 2 y los mods, por lo general, yo lo guardaba en una carpeta que decía Mod Skyrim, ¿sabes? O sea, nunca llegué a guardar absolutamente nada. Archivos temporales, mod... Ah, no, esto viene siendo de MO2. Pues es triste, ¿sabes? RDMB, Roboto, Steam. Va Steam. Dixuno, no, este es la copia de seguridad del juego. Escenas. Dale scroll Skyrim. No. No, porque es triste. Bueno, muy triste, de hecho. BFX, es que en BFX no debería estar tampoco Photoshop, Illustrator. Esto viene siendo los audios, comandos de Twitch, frases, en macro. Es que me sorprende mucho que haya perdido, ¿sabe? Los mods descargados, porque es como son como 50 gigas descargando esta puta velocidad, ¿sabes? Pero bueno, ya que no voy a poder instalar 800 mods, vamos a... Es que todo, o sea, lo primero que descargo por lo general son las texturas y ahí es donde se nota muchísimo el Skyrim. Pero vaya fail, o sea, vaya fail. Ya aquí me limita la velocidad de descarga. Vamos a intentar descargar las texturas de Pet Fusher. Es que no me acuerdo cómo se escribe, un momento. Pet Fusher. La 2018, si no me equivoco, es la primera que se instala. La 2020 vienen por partes y bueno. 1.5, 1.6. Estos son bug files, son necesarios. Pero en un momento. Mira, pide Hip Poly yo no lo descargo, creo. 2 GB. 2 GB de esas texturas nada más. A ver. Se ha llegado a corromper el juego por instalar mal un mod. Sí, sí se corrompen, pero las partidas no. O sea, por lo general el juego crashea. Pero si desinstalas los mods, por eso me gusta mucho Mod Organizer. Porque, por ejemplo, instalaste un mod que te está dando crasheo. Prueba a moverlo, ¿vale? A cambiar el orden de carga. Y si el orden de carga no sirve, no funciona, pues... Tú lo... Ah, mira, la 6.0 es una versión alfa. Qué cagada. Tengo que buscar una versión normal. Y este Special Edition, bueno, es un clásico el Special Edition. Y si busca... Ah, no, mira, me está diciendo que hay una nueva versión. Ya está. Si busca... Si te da error un mod, por así decirlo, tú le das desinstalar y remueve todos los archivos tranquilamente, ¿sabes? Descárgate Serana Dialogue. Ya me dieron ganas de meter más mod a mi Skyrim con 300 GB. No es suficiente. Casi nada, viejo. Pero bueno, creo que no vamos a poder hacer lo que quería hacer. Ya sería cuestión de descargar todos los mods. Porque, a ver, yo tengo que descargar estas cosas. Y descargando a 54 KB, primero el SMIM, ¿vale? Descargando 54 KB, me va a descargar en 7 horas. No tiene sentido porque, a ver, esto no están acostumbrados ustedes porque mi internet, la mayor parte de estos 4 años que llevo compartiendo con vosotros, ha sido una mierda. Pero ahora relativamente va muy bien el net, ¿sabes? O sea, tengo un internet bueno. Es caro, no voy a negar el hecho de que es bastante caro, pero funciona, ¿sabes? Es de 50 megas, ¿vale? Aquí debería decir 5000 KB, pero ella es por limitación del servidor más que por otra cosa, ¿sabes? Pero bueno, chicos, lamento mucho este fail. Por lo menos lo intenté, hice el compromiso. Debí buscar a ver si tenía los mods. No lo busqué y ya bueno, con esa velocidad de descarga jamás vamos a terminar de instalar esto. Porque yo les digo, nada más en las texturas hay unos 30-35 GB. Entonces es una locura. Pero bueno,
Voy a aprovechar el espacio. De todas formas, ya tengo el guión grabado, que esta vez sí, ¿vale? Voy a poner otra vez este escritorio para enseñarles. No me importa el spoiler porque al fin y al cabo es información que probablemente ya conocen o no conocen. Eso no me importa, no me... El video va a ser de los tipos de callita y ya aquí tengo el guión, ¿sabes? Ya lo tengo hecho, lo tengo respaldado en Drive por si algo pasa y se me pierde, se me borra. ¿Qué ha pasado, eh? No es mentira, pero ha pasado, se me han borrado los juegos. Pero bueno, yo lo que quiero decir es que lamento mucho el hecho de haber estado tan inactivo. Lo primero que pasó, por así decirlo, se me complicaron las cosas de tiempo. Saben que yo estaba jugando Axie, están haciendo un montón de cosas. Y se pusieron muy rudas, ¿sabes? Se pusieron bastante rudas las cosas. Yo intentaba subir videos, pero ahí empezaron unos problemas familiares que no voy a explicar del todo porque involucran a otras personas, pero me tenían muy mal de ánimos, por así decirlo. Lo cual me hizo sentirme mal. Y os digo, para hacer guiones, para grabar, hay que estar de ánimo. Es muy difícil grabar un guión de manera anímica como intento hacerlo yo, sintiéndote mal. Es muy mal, ¿sabes? Hola, Alexandro, bienvenido, viejo. Estoy bien, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo andas tú? Pero bueno, luego vino lo que YouTube. Bueno, no fue YouTube, fue Google. Fue Google en realidad. Es de YouTube, pero no pasa nada. Me quitaron la monetización de los videos porque tenía que verificar la dirección de mi casa. Yo tenía la dirección real, pero para verificar, no sé si sepan eso, para verificar tu dirección en AdSense, que es la parte encargada de los anuncios en Twitch, en YouTube, te tiene que llegar un ping por correo postal. ¿Se pueden preguntar ustedes cuándo va a llegar una carta? Seguramente Estados Unidos, otro país de Europa, a Venezuela. Una carta, ¿sabes? Una carta. Jamás. Eso no iba a llegar nunca. Estuve 3 meses porque, según decían, si gastabas los intentos de ping, llegabas a los 4 intentos, había la posibilidad de que te dejaran verificar tu dirección a través de papeles, de enviar tus documentos a través de internet y todo el tema. Estuve 3 meses y pico gastando los intentos, porque cada intento duraba 3 semanas, o sea, lo digo, y eran 4 intentos, cada intento duraba casi un mes. Estuve gastando los intentos y cuando me faltaba uno, porque yo juraba que me faltaba uno, se reiniciaron. Se reiniciaron y volví a pedir el primer intento, ¿sabes? Una puta locura. Yo digo, 6 meses ahora. Lo que hice, ¿vale? Fue ya medio obstinado porque yo dije... O sea, como están las cosas ahora, yo busqué la manera de sobrevivir. Saben que estoy siendo comentarista de torneos en MX, en Axie MX, becas abajo, por cierto. Bueno, no están abajo en realidad. Busqué la manera de sobrevivir y YouTube te absorbe muchísimo tiempo. Era muy complicado mantener esto como hobby teniendo todo eso de lado. Pero me puse a buscar unos correos, a enviar unas cosas, a investigar muy profundamente y conseguí una web, conseguí contactar a alguien que me dio una página donde pude enviar mis documentos y verificar la dirección de mi casa a través de, creo que fue la cédula de identidad y una carta de residencia, si no me equivoco. Pero bueno, por fin solucioné el problema. Voy a volver, ¿vale? De hecho, eso lo hice hace algunas semanas, pero he tenido tanto pánico de empezar a subir videos otra vez porque sé que el rendimiento no va a ser el que tenía antes de toda esta mierda, porque no ha sido la primera vez que pasa lo que me quedo sin internet o se va la luz. De hecho, hoy hubo, ¿cuánto? ¿Cuatro cortes? Cuatro caídas de luz hoy. Y me sentía muy mal, o sea, tenía mucho miedo de volver. Saben que me gusta esto y que relativamente es muy importante para mí porque ha sido el único ámbito profesional o personal que he podido desarrollar de manera individual, claramente. Y dolía un poco el hecho de no poder continuar con todo. Pero bueno, ya he solucionado el problema. Ya quiero volver realmente muchísimo. Hoy me voy a acostar muy tarde descargando esos putos mods y modeando el Skyrim porque mañana tengo que grabar las escenas, grabar el audio y ya, si es con suerte, el viernes estar subiendo video, porque es lo que tengo pensado, o sea, hacer un video semanal sí o sí, así me... Mira, así duerma 3 horas. Pretendo hacer un video semanal, que es lo que quiero.
Y bueno, estar súper activo en las redes y todo el tema, que si lo desean, ¿vale? En Twitch voy a hacer directos bastante seguido. Acá tengo planeado hacer un directo de por lo menos 2 directos al mes. Pero allá, porque tengo el compromiso de Mex también de streamear Axie, voy a estar relativamente activo. Igual en Instagram y todas esas series, todas esas redes, por así decirlo. Pero el hecho es que tengo muchas ganas y quiero volver, en serio. Siempre he creído en ti, pienso mucho. Gracias, Rafael. Y de verdad, muchas gracias porque reconozco tu nombre. Sé que estás aquí desde hace años. Hay muchas personas que me han apoyado y han estado así durante tanto tiempo acá. A pesar de todo, es que os digo, es difícil. Yo comprendo que es difícil porque estar en un canal, suscrito a un canal que no sube nada, ¿vale? Que te gusta mucho su contenido, pero no sube nada, o dura mucho tiempo sin subir nada, molesta. Molesta o te quita el interés de ver ese canal. Te digo porque me pasa con algunos canales, pero bueno, en mi caso han ocurrido muchísimas cosas. Necesitas dormir todo tu tiempo, viejo. Ese es otro tema. Yo tenía el último mes, diría yo, he tenido un insomnio, viejo, horrible. O sea, yo me quedo dormido. Afortunadamente pasó hasta ayer. Yo me quedo dormido ya cuando mi cuerpo ya no podía mantenerse despierto, ¿sabes? Pero era algo que estaba dando. Me acostaba a las 11 y me venía durmiendo a las 4 de la mañana dando vueltas en esa puta cama porque no me quedaba dormido, ¿sabes? Pero es una locura. Es una locura, en serio. Aquí en Táchira se va la luz a diario. Sí, o sea, aquí tenía tiempo que no se iba, pero hoy, bueno, de hecho, esta última semana han estado habiendo muchísimos bajones de luz. O sea, se va y viene, se va y viene. Y joputas, me queman la PC y ya valemos verga, ¿sabes? O sea, vale verga en todo sentido. Afortunadamente lo tengo con regulador, pero bueno, ese es el caso, gente. Tengo muchas Pero es una ganas. locura. Tengo muchas ganas de volver a iniciar esto. Sé que 24 meses sin videos, vaya locura, viejo. Sí, es que lo digo, o sea, fue una locura. De hecho, mi último video, voy a buscarlo acá porque tengo esto abierto acá. La última vez que subí video, la última video como tal, fue hace 3 meses. 3 meses, y yo digo que poco más, porque en realidad esto no te marca. Fue específicamente, a ver, me sale la fecha acá. No me sale la fecha acá. A ver si me. Nada, no me sale la fecha. Debe salir en otro lado, pero bueno. Hace 3 meses que subí el corazón de Lorca. Pero bueno, gente. Ya volvimos, ¿vale? Ya volvimos. Voy a estar súper activo. Igual con las personas de Patreon que me han apoyado ahí estos meses, a pesar de que no soy una mierda. También les tengo unos proyectos preparados. Voy a estar activísimo con todo. Os digo, así me rompa los dedos escribiendo en el teclado, guionizando y todo el tema. Le voy a dar con muchas ganas, en serio. Sé que esta pregunta sonará mucho a Stalker, pero ¿de qué estado sos? No, no, no hay problema en realidad. O sea, yo soy de Lara. O sea, de Lara y de Barquisimeto, de hecho. ¿Saben? Una cosa curiosa que es que yo no tengo público aquí, casi no tengo tanto público venezolano. Y una vez me reconocieron en la calle. Bueno, no me reconocieron la cara porque no había enseñado la cara. Tenía como 20.000 suscriptores para ese tiempo. Menos, no me acuerdo. Me reconocieron la voz. Y me dio mucha pena en todo el tema. Pero ya cuando decidí dar la cara, que como expliqué en el directo de la cara, fue. ¿Cómo se dice? Fue porque Emex tenía pensado hacer los torneos y querían que los casters, los comentaristas, tuvieran un 2.0, o sea, que se viera su rostro. Estaban pidiendo que mostrara la cara y yo no la había enseñado. Entonces digo, bueno, si voy a enseñar la cara, que se haga y que se enseñe, ¿cómo se dice? Que se la enseño primero en mi canal, con mi gente, ¿no? Y bueno, así sucedió. Hola Manu, ¿qué tal, viejo? Es un placer, de verdad también es un placer estar acá. Me sentía muy mal, chicos. O sea, honestamente, no soy del tipo de persona que se abre mucho ni nada. Pero hay dos temas que me afectan muchísimo en mi vida. O sea, dejando de lado lo normal, que fue el fútbol, por así decirlo. Una lesión que tuve me alejó de las canchas y todo el tema. En un momento muy bueno, en realidad. Y YouTube. Porque son cosas que le he dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho tiempo, de verdad.
Y ese miedo de volver acá a subir videos, a dar la cara, ¿a qué pensarán ustedes? Porque estoy preparado, me estoy haciendo la mente de que voy a subir un video y no va a llegar a 3.000 visitas o no va a llegar a 2.000 visitas, de verdad estoy muy preparado para esa mierda. Porque no me quiero sentir mal, es normal, la puta madre, llevas 3 meses sin subir video y sin dar señales de vida, ¿sabes? Pero lo voy a intentar, de verdad lo voy a intentar y voy a forzarme porque eso cambie. ¿Me das café, por favor? ¿Cafecito? ¿Cafecito? ¿No? ¿Cafecito? ¿Me ignoró? Bueno, hola, Droid. Yo es Droid. Bienvenido, viejo. ¿Cómo andas? Le voy a enseñar a mi gato, que creo que este no lo han visto. Era. Este lo adopté porque lo iban a matar. Lo iban a matar unos perros y todo el tema. Disculpen. Tengo una debilidad muy grande por los animales, pero bueno, son cosas. Vamos, tú puedes, bro. Gracias, Hayer. Gracias, amigo, en serio. También te reconozco tu nombre, ¿eh? No creas que se me olvidó. Le voy a presentar a Aera. Este es otro Michi que tengo acá. Es muy dormilón, pero muy necio, muy intenso. Se llama Era, ¿vale? Es amarillito con blanco. La cosa de este Michi es que se llama Era, tal cual, porque nos dijeron que era hembra. Y nosotros no nos confiamos que era hembra. Y la traté todo el tiempo como hembra, ¿sabes? Resulta que es macho. Pero bueno, ya se quedó Era. De hecho, reconoce su nombre, así que va a ser muy complicado cambiárselo. Yo pensé que estabas muerto, ¿no, viejo? Creo que la vida no me va a dejar ir tan fácil, ¿sabes? No voy a morir así. ¿Qué juegos tiene? Bueno, se los voy a mostrar acá. Vamos a poner. Ay, coño, me quité los lentes y no veo casi. ¿Qué jueguitos tengo? Vale. What the fuck? Vale. Actualmente tengo Axie. Maravilloso el juego de Axie. ¿Cómo se llama? Tengo The Forest. Ha sido una pasada The Forest. Me lo he pasado muy bien con el juego. Aún no lo termino como tal, pero me lo he pasado muy bien. Tengo Fallout New Vegas. Lo tengo por ahí guardado. No lo he instalado del todo, pero está como una copia de seguridad. Y en Steam pues, tengo Batman, tengo la colección de Bioshock, que no me los he pasado todavía ni descargado porque lo quiero hacer en directo. En Twitch, obviamente, no voy a subir ese tipo de juego todavía, o en ese formato, no lo voy a subir al canal todavía. Call of Duty 4, un clásico. Doom, el Doom sí me lo pasé completo, de hecho me quedé con ganas de continuar la historia, pero no tengo para el Doom Eternal, así que va a tocar esperar un poco. Hola Latin, Alonso, esos son hombres. Gracias. No pasa nada, gracias. Yo debería estar haciendo la tarea, pero esto es más interesante. Ve a estudiar, viejo. No diría que es importante a nivel laboral, pero sí importante a nivel personal, ¿sabes? El desarrollo personal es muy interesante. Yo me arrepiento muchísimo de no haber podido estudiar como tal. Y tengo las ganas de que si se me da la oportunidad de hacer cursos que me interesen, ¿vale? Que me interesen y me agreguen algo a lo que quiero, los hago, sí o sí. ¿Cuáles son las mejores ofertas de Steam que has conseguido? Las mejores ofertas de Steam. Mira, yo compré el Doom por $2 o algo así. Este Doom, pedazo de juego. Y la colección de Bioshock, mira, me costó como $4 en su tiempo. Y son todos los juegos, ¿sabes? O sea, todos. Hasta el Infinite, todos los juegos que tengo. Fuerza, te veo de los primeros videos. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias por estar ahí, viejo. De hecho, el video de herrería todavía tiene vistas. Han pasado que casi 5 años y todavía tiene vistas. Y no fue el primer video que saqué de esa vaina. Doom, juegazo para sacar estrés. Un juegazo, viejo. Y te digo, quiero el Doom Eternal porque el Doom normal, no sé si lo han jugado ni nada, spoiler, pero el Doom normal tiene un pedazo de final, viejo, que te deja más picado. Picado es con. ¿Cómo se dice? En otro país. Picado te deja. Con ganas, te deja con muchas ganas, ¿sabes? Eso le digo. Buenas noches, Frank. ¿Cómo estás, amigo? Estamos igual con el tema del curso. Sí, tenía pensado en hacer un curso de locución, al menos para que me profesionalice más en ese aspecto, o de actuación, o en todo caso de edición de video, edición de audio, cualquier cosa que me agregue a lo que me dedico actualmente. Finanzas, no sé, cursos que me agreguen algo. De verdad, tengo muchas ganas de eso, pero por ahora.
y con los precios que se están manejando. No es que sean exagerados, pero tampoco se me pueden permitir. Pero me gusta, me agrada la idea de todas formas. Pero digo, si tienen oportunidad de hacer algo que les gusta, si por ejemplo están estudiando una carrera que les gusta, estudienla porque vosotros quieren, no por complacer a otra persona. Digo que las oportunidades cuando llegan se tienen que aprovechar. Yo he dejado pasar oportunidades que, por imbécil, mejor dicho, por imbécil, no, es que no hay otra palabra, uno pierde oportunidades por idiota. Por idiota, por flojo, por procrastinar, por qué sé yo. Hay que aprovechar la gente. Tengo 2 GB de VRAM. No pasa nada, yo te digo, yo empecé. A mí me sorprende mucho lo que yo logré, por así decirlo, y de eso estoy muy animado. Porque yo logré la PC que tengo ahora con YouTube y empecé haciendo videos de Skyrim a 22 FPS, 20 FPS, con gráficos de Minecraft, del Minecraft original, y en bajo, hay que decirlo. Sé que estaba buscando la forma de instalar mods bien en el Skyrim y hasta ahora tú fuiste el que mejor explicó. Mira, y medio expliqué, de verdad. Creo que ya con este punto y con el fail que nos pasó aquí instalando mods, voy a hacer un pequeño video de cómo se instalan. Así que tranquilo. Las personas que no me entendieron o no pude explicar del todo, voy a hacer un pequeño video de todas formas. Me lo voy a anotar y tranquilo, en serio. Y 16 de RAM. 16 de RAM está buenísimo. Yo tengo 10 GB de RAM. Y se queda justo, ¿eh? Se queda justo. Y para la edición de video, mientras más RAM tengas, mejor. ¿Tú cuánto tienes ahora mismo en el PC? Mi PC tiene una 1060 de 6 GB. MSI tiene 10 GB de RAM. Y un i7 3770. Tengo un SSD de 120 GB. Y un disco duro de 500. Tres ventiladores, un disipador Asus ahí de los normalitos, un case bastante decente y ya está, eso es lo que tengo. Tengo 2 monitores, pero eso fue por el trabajo de Mex, más que nada. Y bueno, un montón de luces que se las enseñaría, pero en realidad son luces. Tienen que ver la luz principal que hice. Tienen que ver la luz principal que hice, es que es una pasada. Pero como tengo el teléfono ahí, que utilizándolo como cámara no le puedo pasar la foto. Me ha pasado lo mismo con el tema de los estudios porque empezaré a estudiar algo este año. ¿Qué vas a estudiar, viejo? O sea, si es algo que te gusta, perfecto, pero me intriga qué vas a estudiar. Tras un mes de intentar instalar Frostfall, hasta ahora me sirvió. ¿Pero qué hablas? Con la explicación del orden, ¿no? Es que instalar mod tiene algo de lógica en ese sentido. Tú no puedes poner primero que cargue las cejas del personaje y luego que cargue las texturas del juego. Se van a sobreescribir, ¿sabes? Primero tiene que ser por capas. Pero me alegra que te haya servido. Yo 4 GB de RAM y un procesador caca que tengo. Es que lo digo, mira, yo empecé con un Intel Celeron. Voy a buscar la comparación, porque hay que buscarla. Mira, yo pensé que tenía la pestaña de chat, qué pendejo, pero bueno. Voy a buscar la. ¿Cómo se dice? Si ven porque YouTube está así tan grande, tan gigante, es porque si no, no veo el chat. Lo siento, pero estos lentes ya están muy malos. Ok, voy a buscar. El Celeron que tenía antes era un Intel Celeron versus i7 37, para que se vean la diferencia del procesador que tengo antes. Y yo duré G, gracias por ese follow, Saúl. Ah, se ha suscrito. Supongo que eso es YouTube. Muchas gracias, viejo, por suscribirte. Ah, 37. Es que creo que era este 2G, era G. No, pero es que no, este es muy nuevo. Este es el G540. Era G540. G540. Creo que no me equivoco. Coño. G540. Estoy seguro que era el G540 el que tenía. ¿Cómo usas el cel con cámara? Con un programa que se llama Iridium Cam. Este, mira. Este programa. Este. Iridium Cam. Con ese lo utilizo. No sé si se vea bien, pero así llama. Lo descargas en el cel, lo descargas en la PC y puedes utilizarlo. Mientras mejor sea tu teléfono, pues más calidad va a tener, obviamente. Buena PC. Sí, es una PC decente. Ya se está quedando en juegos actuales y sí tengo problemas, pero ¿qué se hace? Tampoco es que juegue mucho. Hasta el momento intenté con todo Vortex de la forma directa y no. Con los métodos. Ah, entiendo. Perfecto, amigo. Pues me alegra muchísimo, la verdad. Que te haya servido. Masajista de programación. Oye, mira que masajista, si te vas por la parte de freelancer, está interesante. Pero creo que programación te puede resultar mucho más beneficioso y dinámico en tu cuenta. Porque programación te enseñan tal vez lo básico, pero ya tú lo que hagas con programación
Es por tu cuenta, ¿sabes? Ya haces lo que... A un coño de Dross. Es que no me va a salir. Sorry. ¿Cómo se llama? Me quedé en blanco. What the fuck. Te puede resultar mucho más interesante. A mí me gustaría estudiar programación. Pero incluso creo que se puede estudiar independiente. Mira esto. La comparación de mi CPU. Era... No sé, sobrecalienta, Win 10, gama media, baja, el circuito, desventaja. Este bien es. Es que era un programa de estudio, ¿sabes? Y ya cuando instalé la gráfica era una locura, ¿sabes? Cuando instalé la gráfica fue una locura. O sea, la diferencia de la calidad del Skyrim y de todo lo que estaba instalando fue una verdadera pasada, viejo. Pero bueno, yo realmente era eso. Tenía pensado, ya sea. Un curso, ¿sabes? Lo que me gustaba mucho y me llamaba demasiado la atención. Las ilustraciones gráficas. O sea, la ilustración gráfica en el sentido con tableta. De dibujar. Dibujar digital. El dibujo digital. Me fascinaría mucho. Porque no solo podría utilizarlo y aprovecharlo para mi propia cuenta diseñando stickers o logos para mi canal o banners para mi canal. Sino que también podría ofrecer ese servicio a otras personas e incluso a conocidos que tengo. ¿Sabes? Pero, a ver, necesito la tableta gráfica, que ya eso sería un regalo de Navidad, probablemente. Y el curso, no sé quién dé cursos, pero hay que salir de deudas primero y ya luego ver qué se invierte. Pero lo que digo, ya yo tengo un punto en el que, digamos, tengo una base. Sé lo que me gusta, sé en lo que relativamente soy competente, no voy a decir que soy bueno, pero soy competente. Y puedo ir consiguiendo cositas para mejorar. Es que, por ejemplo... ¿Se acuerdan cuando yo empecé a grabar videos que tenía un audio de la mierda? O sea, tenía un audio de la mierda, pero yo siempre buscaba cómo mejorar ese audio. El primer micrófono que yo tuve, que fue muy parecido a estos audífonos, tenía... Lo que pasa es que el audífono este se cayó. No sé qué le pasó, se partió. Creo que fue el gato. Creo que fue el gato que me lo partió. No me acuerdo. Yo no tenía esta cosita, que es una esponja que va en el micrófono de los audífonos. No lo tenía. Estos los trajeron, aquel no los trajo. Y le ponía una puta media, ¿sabes? En un punto yo estaba rodeado de ¿cómo se llaman esto? De cartones de huevo para evitar el eco. Actualmente creo que no hay tanto eco. A ver si confirmo con el técnico. ¿Hay eco? ¿Hay eco? ¿Eco? ¿Hay eco? No sé. No, no, pero estabas escuchando. ¿Hay eco o no hay eco? Ajá, o sea, en el directo. ¿Hay eco? Vale. Pero mi técnico de control de sonido me indica si hay eco. Una duda, ¿haz stream de otros juegos? Sí, en Twitch sí hago stream de otros juegos. Aquí no, porque bueno, es un canal medio temático. Voy a ir expandiéndolo, sí, pero por ahora no. ¿Cuántos años tengo? Tengo 22. 22 y, me 22 y casi medios. Me mandas un saludo. Un saludo, Jano. Bienvenido, viejo. ¿Cómo andas? Un mod de Chuek. Estaría brutal el mod de Chuek. Ya casi es un charlando en realidad, porque hubo un fail muy grande. Si le digo que todavía no se descarga el Smin. Hay que dar el chiste. No, no hay eco, vale, perfecto. Esta habitación es básicamente la mayor parte de lo que he ganado con YouTube. pero bueno, me alegra mucho tener un espacio ahora relativamente cómodo para compartir. Actualmente estoy en una esquina, no me gusta esta esquina, ¿vale? Tampoco es que me llame la atención la esquina esta de estar acá con la pared, pero es por el fondo principalmente. Como no hay mucho espacio y tengo vivo acá, esto es prácticamente almacén, cuarto, dormitorio, estudio y oficina. No, no me sirve, hay muchas cosas y bueno, esta esquina es como más slim, lo mejor. Y para el trabajo con MX o hacer directo se ve bastante interesante. Lo bueno, este regalo fue el regalo de... ¿Cómo se llama el día? Día de los enamorados, 14 de febrero, no, no sé, el regalo. La doncella argoniana me regaló unas lucecitas, viejo. Me regaló esas lucecitas que se ven allá, que no se aprecian mucho porque... A ver, son un poco... Hay demasiadas luces acá. ¿Me hacen un favor? Va, denme un momento para que las aprecien bien. Denme un momento, ya vuelvo, gente. Denme un please moment. Ya vuelvo y les enseño lo de las lucecitas. Y ya los leo, tranquilos.
Ya volví. ¿Dónde está esto? Aquí está. ¿Ven? Son unas lucecitas. Me las regaló la señora doncella argoniana. Que me están pidiendo por ahí un reward del video. No sé si se te ocurre, ¿eh? Pero bueno, hay que ver. Son unas lucecitas todo bacanas que me regaló la doncella argoniana. Y van de putísima madre, la verdad. Siempre había querido unas, pero jamás me las iba a comprar, la verdad. O sea, no es que jamás me las iba a comprar, sino que como ahí tengo tantas cosas últimamente, no me las iba a comprar, obviamente, todavía. Pero ella me la regaló. Entonces está sumamente interesante. Voy a darlo así naranja, que era naranja oscurito. Y ya está. Ya puedes prenderlo, porfa. Gracias. Gracias, Crab, por decirme, Cristóbal. Un saludo desde... What the fuck? Decime, Cristóbal. Ah, ya entendí. Disculpa, leí rápido. Agradecido con mis lucecitas. Vale, ya los leo, gente. Dice, me mandas un saludo. Ya te mandé saludo, Cristóbal. Sustituirá a Alduin por Tomás. No, 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 no lo voy a hacer. Algún día lo haré por joda, pero. Lo bueno es que el nombre del canal no te limita solo a Skyrim. Eso es buenísimo, o sea, porque yo pensé eso. Yo tuve mucho tiempo con el dilema de qué nombre me iba a poner, porque yo quería un nombre que fuera libre, por así decirlo. Un juego. Un nombre que fuera libre, que no me limitara nada más a Skyrim. Y bueno, Seth es un nombre extraño, pero es sencillo de aprender y de recordar. Y mi marca ya es el color naranja, ¿no? O sea, por lo general tú ves Seth o ves el loguito y sabes que soy yo. O sea, ya creo que se reconoce. ¿Te corre el Cyberpunk? No lo sé. Probablemente sí. Pero no lo sé. ¿De qué juegos harás directo? Tengo pensado hacer, bueno, de Forest, el de Axie, Cyberpunk, los juegos que tengo ahí, tal vez algo de Batman. Me estoy descargando el PUBG, no sé, para manquear porque no veo una mierda. De hecho, Valorant lo dejé de jugar porque me estaba frustrando mi vista. Creo que hay unos juegos ahí cooperativos, el Outward, Minecraft, probablemente mucho Minecraft, Paladins, qué sé yo. Hay algunos juegos, o sea, los que me llamen la atención, los juegos. Quería jugar Among Us también, pero eso ya sería con amigos. Hay que invitar gente. Among Us con suscriptores, ¿les apetece? ¿Les apetece cuadrar, organizar un día y hacer un directo de Among Us con suscriptores? Estaría muy bueno. Están buenísimos. Gracias, Seth. A ver. La doncella argoniana. ¿A qué imperial enfermo se le ocurrió hacer un libro erótico sobre una lagartija? Tienes completamente toda la razón. No lo sé. Pero si es imperial, uno podría esperar cualquier cosa. Hola, bienvenido, Dovahkiin. ¿Cómo andas, viejo? ¿Ya mataste a Alduin o sigues metiéndote en cuevas cada vez que vas por el camino? El Elden Ring me llama la atención, pero no tengo para conseguir el juego. Ese es el pequeño detalle. Among Us con Sux. Estaría bueno, o sea, sinceramente me llamaría mucho la atención. Me tientas, me tientas. Está bueno, Jayer. Ya luego les explico. Me saco un tiempo, porque tengo que organizar los directos y todo el tema y jugamos tranqui. Estaría bueno, de verdad. Es que ese tipo de juegos con amigos va muy bien. Jugarlo solo como que me aburre un tanto. Pero con amigos, un grupo. Tienes Terraria. Tengo el Terraria, pero de un compa. O sea, me tiene la biblioteca de Steam compartida y tengo el Terraria. Pero aún no lo he probado. O sea, él me ha insistido muchísimo para que lo pruebe, pero aún no lo he probado. La verdadera pregunta es: ¿por qué no hacer el libro? ¿Quién sabe? ¿Cuál es tu raza favorita de Elder Scroll? Los argonianos, viejo. Los argonianos. A ver, los argonianos me fascinan, me encantan. La raza jugable es preciosa. El dilema, hay un tipo de callita, que lo van a conocer en el próximo video, que Dios santo, ya no pude con ese tipo de callita. O sea, de verdad es una majestuosidad, es algo que habría que hacerle 6 estatuas, viejo, pero bueno. Ya lo verán, ya sabrán cuál es. No voy a hacerles spoiler a cola. Una guía de Hollow King. No he jugado Hollow King. Ese es el juego de el indie, ¿no? Creo que fue fa bastante famoso, bastante sonado. Buena zapa, ¿cómo andas, viejo? Pero sí estaría interesante. Ojalá lo conocieran, viejo. Es muy bueno el callita. Ya lo van a conocer.
Estaría genial y enfermo una animación de la sensual. Oh, imagínate esa cosa. Imagínate eso. ¿Se imaginan un sketch? Un sketch con personas reales disfrazadas de la doncella argoniana. Yo lo haría, viejo. Si consigo la manera de algún día hacer eso, con vestuario, con producción, con algunos compañeros que me ayuden, lo hago, viejo. De verdad lo hago, porque es un meme tan grande el que se formaría por ese video, por ese sketch. Es un meme, viejo. Los gatos gigantes. Sí, los gatos gigantes. Los gatos gigantes. No me acuerdo del nombre de tal cual, pero los gatos gigantes. El Callita, que es un gato como tal. Ya, dejen hacer spoiler, por favor. Sí, el Callita es un gato. El que es un gato gigante, viejo. No, 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 no el Alfic. No, 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 el otro. El que es una cosa. El más grande de los Callitas. ¿Te gustan los Callites y los Argonianos? Eso te convierte en furro. No, furro, según lo que yo tengo entendido. Furro es que te guste disfrazarte de ellos, ¿sabes? Que te guste disfrazarte de animal, de un zorro, qué sé yo, de algo así. No te convierte en furro que te guste la. Te recomiendo que juegues Cuphead. Me encanta Cuphead. O sea, me gusta el arte. El arte del juego está brutal, o sea, pero nunca lo he tenido. Pero me llama la atención. Todos los gatos son callitas. No todos. Bueno, no todos, ¿sabes? O sea, en realidad no todos son callitas. Yo también pensaba eso. Hay animaciones de la doncella argoniana en el rol de cuatro es poderosa. Sí, hay animaciones. Pero me refiero a un sketch así, bien puesto, ¿sabes? Al estilo Brazzers, no. Al estilo Brazzers, no. Más de comedia, más de sátira. Pero sí estaría muy interesante, güey. El sketch del año. Estaría returbio. Returbio, pero bueno, ¿no? A ver si. Si consigo una cámara buena, lo hago, viejo. De verdad. Ah, yo mirando, nada, nada. Yo mirando a la doncella a ver qué piensa del tema. Pues no me está escuchando. Carga los audífonos. No, nada, no dije nada, no dije nada. No dije nada. No dije nada. Ya está. Espero que esté todo bien. Hola, Andrés. ¿Todo bien? Hubo un fail. Resulta que. Pasemos a escritorio. Resulta que. Miren cómo veo el chat para poder verlo bien. Resulta que me está limitando el Nexus Mod y puedo descargar a, qué sé yo, menos de 100 KB, por lo tanto no voy a poder hacerle instalando mods. Y nos quedamos aquí charlando un rato. Pagaría por ver eso. Oh, que lo pongo como premium, ¿eh? Como contenido de pago en Patreon. Una maravilla. No, de verdad tengo algunas ideas, unas cuantas ideas bastante interesantes. Pero hay que sacar tiempo y dedicarse. O sea, de verdad, ¿qué es lo que tengo pensado ahora de dedicarme? Se está poniendo turbio. No, solo mencioné el sketch, no voy a hacer nada en realidad. Pero bueno. Yo creo que me voy despidiendo ya, chicos. Hemos hablado un buen rato. Y me tengo que poner. Primero dejar que se descarguen los mods. Tengo que hacer la cena. Me toca hacer la cena. ¿Cómo está toda la vida? Llegas tarde, Harlock. Ya casi me voy, viejo. ¿Habrá video del setup de este año? No sé, viejo. No sé. A ver. Sí han cambiado bastante las cosas. Pero ahora estoy mucho más apretado. Si me animo, lo hago. ¿Vale? Porque es un video anual. Creo que es necesario. Es como un tipo de video de meta. Un video de superación personal. Y tal vez lo haga. Pero eso es en marzo. Es como el 12 de marzo que saldría. Primero quiero agarrar nuevamente la. ¿Cómo se dice? La actividad del canal y todo el tema. Y ya luego, si me animo, lo hago, viejo. Usa IDM o J Dunloader. Mira que no lo pensé. Qué pendejo soy. Pero bueno, ya hacer otra cosa. ¿Qué vamos a cenar? Creo que pan. Pan con. No sé. Pan con algo. Ni idea. ¿Qué mod descarga? Estaba descargándole el Static Mesh Improvement Mod, el SMIM, pero me estaba descargando 50 KB, así que valió verga. Pero bueno, chicos, muchas gracias por haberme acompañado esta velada, esta pequeña noche. La próxima que haga video y que no sea tan fail, me traigo velitas, pongo un ambiente así rojo, hablamos tranquilamente de sus vidas o charlamos sin ningún tipo de problema, porque. Este es un tipo de directo que me encanta hacer, ¿sabes? Hablando tranquilamente con vosotros, porque sé que tal vez tengan cosas que contar, o cosas que preguntar, o cosas de lo que requieran una opinión externa. Siempre, siempre
que quieran contarme algo, ahí voy a estar para ustedes. Todos necesitamos un oído o una persona a quien contarle las cosas, o hablar simplemente, o desahogarte, pasar un rato distinto. Es muy interesante. Pero bueno, te llevo un empanada. Te mando la dirección para las empanadas, es ayer. Un saludo, gente. Muchas gracias. Nos vemos. Si tenemos suerte, este viernes en un videito. Bye bye. Los quiero mucho. Hasta la próxima. No me he ido, culero. No, mentira, ya sí. Bye.